Bueno, estamos llegando al laboratorio que está al oeste de Rosewood. Y tenemos una misión que hacer aquí adentro. Tenemos que bajar al laboratorio y recuperar unos documentos. Hay que entrar, tenemos armas, tenemos munición. Simplemente hay que entrar y recuperar eso y salir. Vivo, obviamente. Y vamos a intentarlo. Nuestro armamento será una tonfa, un cuchillo, una .45 y una escopeta de doble cañón. El problema de utilizar las armas de fuego ahí abajo es que no vamos a tener por dónde salir. Y al disparar vamos a llamar a todos los zombies. Así que hay que tener mucho cuidado con encerrarnos, tratar de ir limpiando tranquilo y abriendo camino. No sé si me van a dar las municiones. Otra cosa que tendríamos que hacer sería lootear la armería de este lugar acá. Ok. Porque esto está lleno de zombies ya aquí. Vamos a limpiar un poco la entrada. Mierda. Cada zombie de eso que mato llama más zombies. Llama a todos los zombies de la vuelta. Ok, esto es malo. Hay que llegar hasta el ascensor que baja hacia el laboratorio. Creo que voy a utilizar armas, ¿eh? Sacarme la linterna, hermano. Sí, hay muchos zombies acá. Yo creo que va a estar complicado entrar. Podemos utilizar la escopeta. Estoy llamando a todo el mundo ahora. Bueno, hay que entrar, salir y lograr, bueno, irnos en la camioneta. El tema es esto. Va a estar lleno. Oh, what? Me acabo de caer. Perdí el sombrero. Yo creo que me caigo por pasar por encima de los cadáveres, ¿o no? Sí. Pisando los cadáveres me caigo. Si aprieto el shift encima de cadáveres, me caigo. Ok, hay que tener cuidado con eso. Voy a sacar los calcetines. Todo en el pie, boludo. Bien. Va a estar difícil ya entrar ahí, amigo. Vamos a tratar de sacar un poco de ropa de aquí. Calcetines. Rasgar. Bien. Creo que no me queda otra que limpiarlos con escopeta esto. Bien. Vamos a limpiarlos con escopeta. Tenemos que ahorrar balas. Tampoco podemos darnos el lujo de matar absolutamente todo el mundo acá afuera. Vamos a ir matando lo que salga. Perfecto. No, yo creo que llamamos más gente todavía. Casi me muero. Tengo que descansar un poquito ahora. Que vienen más, pero no importa que vengan de adentro. Me sirve. Hay que limpiar el interior del laboratorio. Vamos a descansar. Mierda. El sombrero ahí. Vamos a tratar de entrar. Y acá no sé qué tanta cantidad de zombies va a haber, ¿eh? Tengo que llegar hasta la parte de atrás, pero antes me gustaría pasar por la armería. Acá debe estar lleno, ¿eh? Me parece que sí. Madre.
tener cuidado que no vengan de atrás ahora con ese grito. Tiro una máscara. Cuidado que no venga nadie acá. Vamos a recargar las armas por las dudas. Bien. Estamos cerca de la armería y del ascensor. La armería creo que está para acá abajo. Necesitaríamos descansar un poquito. Por si tenemos que pelear mucho en un lugar. Bueno, tenemos la escopeta también. Pero si tenemos que pelear demasiado, al menos tener una manera de limpiar rápido los zombies. Hay zombies moviéndose por ahí. Vamos a lootear esto rápido. Munición de escopeta. Obviamente 9 milímetros no me sirve, pero esto sí. Ya tenemos. Tenemos 3 del punto 45. Hay mucha munición de escopeta. Yo creo que con esto ya nos daría. Armas no hay, ¿no? Bandolera de cartuchos. Bien. No sé si se podrá bajar por este ascensor de acá. Oh, mierda. Me olvidé otra vez de los cadáveres, amigo. No he descansado, hay que tener cuidado. Hay muchos acá. Creo que no venga nadie de atrás. Estoy cansado. Necesito disparar acá. Mierda, acabo de llamar gente de afuera, me parece. Creo que llamé gente de afuera. Tratar de ir. Vamos a bajar ahí. Vamos a recargar esto. No le balas. Tenemos los cartuchos. La escopeta está cargada. Bien. Vamos ahí. Oh my god. Ok. Sí, acá hay que. Hay que usar arma, boludo. No tengo. Hay que aprovechar las balas también. Mierda. Necesito la llave de estas puertas. Llave, 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 llave. Llave, perfecto. No te caigas. Dios, si estás parado. No puedo caminar sin el botón derecho, ¿eh? Espero que alcancen las balas, ¿eh? Solamente eso. Vitaminas, una venda. ¿Hasta cuándo van a venir? Todavía hay que llegar hasta los documentos. Ok, pero pararon de venir acá. Acá puede haber más balas, ¿eh? Mierda. Vamos a cargar todos estos cargadores. Se nos van las balas. Pasa que si utilizo el melee.
Me voy a cansar. Voy a tardar mucho en matar a uno. Me voy a cansar. Y si tengo que correr, quiero tener estamina. Ahora, además, seguramente vamos a tener que correr hasta la camioneta después. Así que prefiero... Botiquín. No tiene... No tiene vitaminas. Una férula. Matamos a este, ¿no? Si sí, algo de loot acá. No hay nada. Tenemos la llave. ¿Por qué está el zombie muerto ahí? Tenemos nivel 3 de sueño. Mierda. Puedo pasar corriendo por arriba de este. Tengo que tener mucho cuidado con los cadáveres. Momento de escopeta, me parece. Perfecto. Esos dos, tres. Sí. Eso. Trata de atrasarlo ese. Necesito recargar. Anda a limpiar esto a melee, ¿eh? No hay chances. Voy a abrir otra caja. Con cuidado. No me van a dejar. Tengo uno encima. Creo que no venga nadie de otro lado. Cajas. Voy a morir, ¿eh? No veo nada. Dios. No veo nada, amigo. Necesito poner la pistola a recargar y poner la linterna. Dios. Recargar. A ver qué hay para acá. No, son solo... Mierda. Son solo... oficinas. Ah, para acá hay algo más. Otra oficina más grande. Quizás están acá. No. Acá, acá, acá. No, nada. Vamos a cerrar esta puerta acá y vamos a parar un poquito. Voy a abrir una lata de comida. Acá la verdad que se podría dormir también, ¿eh? Está muy tranquilo. Pero la idea es entrar y salir ahora. Así que no me voy a quedar a dormir acá. Y mira, acá hay más archiveros. Archiveros, archivadores, como sea que se llamen. ¿Cómo se llama esto? Archivador. ¿Archivero? What the fuck acabo de decir. No te caigas que me van a matar por caerme a lo pelotudo, ¿eh? Hay una cocina. Puerta amarilla. Hay zombie. No, no era un zombie. Ok. Seguro es aquí que tengo que entrar. No sé qué hay para acá. Vamos a mirar esto nomás. Y ver si avanzamos hasta ahí. Acá hay puras cajas, pero no... Está todo vacío. De acá han ido zombies. Muchos zombies que hemos matado allá atrás han salido de acá. Nada se ve. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué pedazo de
Eso es sangre. Le voy a subir un poquito el brillo desde el OBS. Ahí, ahora sí. Bueno, yo sigo viendo lo mismo de antes. Ustedes van a ver un poquito más ahora. Hay partes de cuerpos ahí. Vamos a salir para acá. ¡Hijo de la madre! ¡Dios! Estaba al lado de la puerta, man. Casi me muerde, ¿eh? No tengo más balas. Me gasté todas las balas de la .45. Ok, no, o sea, no todas, pero me quedan algunas acá. Vamos a sacar estas tres. Hay que administrar muy bien estas municiones, ¿eh? Ok. Vamos a avanzar por acá. Por favor, que no hayan tantos zombies aquí, boludo. No me quedan muchas balas, ¿eh? Dios. Acá hay una puerta rota. Yo creo que de aquí se han ido también para allá, ¿eh? Ahí viene gente. Ok. Voy a intentar... Le voy a pegar con la pistola, ¿eh? Tendría que haberlo matado en un costado. Han roto cosas también. Vamos a chequear estas cositas acá. Dijeron que estaba en un archivador. Así que tenemos que chequear todos los archivadores que veamos, ¿eh? Ahí no creo que esté. Pero no perderme tampoco aquí. Acá hay cosas, ¿eh? Y no hay nada, nada. Creo que casi todos los zombies que estaban en este lugar... se movieron con el ruido de los disparos, más los esos que gritan. Se movieron para la entrada o para las zonas aquellas de más al inicio. Porque no hay casi nadie aquí. Bueno, excepto esto que están golpeando acá. Y acá ya han salido. Más archivadores. Bien, esto vamos a limpiarlos acá. Una morgue. Otra morgue más. No sé, carne contaminada. Ah, acá está. Bien. Me voy a llevar todo esto. Perfecto. Bueno, ahora hay que salir de aquí, que ya tenemos en realidad la salida libre. Así que vamos a ir sin correr. Vamos a utilizar la estamina para llegar a la camioneta en la salida. Perfecto. Bien, nos dieron muy justas las municiones del punto 45. Muy justas. Me sobraron un par nomás en algunos cargadores aquí y listo. La escopeta sobró mucho más porque... Uy. Es que tengo que alumbrar aquí adentro. Con la pistola puedo, pero con la escopeta no. La salida. Nice. La tenemos. Ok, voy a tratar de salir de acá ahora. Oh. Puta madre, otra vez me acabo de lastimar, amigo. Es re boludo este personaje para caminar encima de los cadáveres. Uy. Oh, puta. Cuidado con tropezarse. Bien. Cuidado acá. Vamos a salir rápido de aquí. Cuidado con caer.
Si me llego a caer y me llego a morir acá, justo acá, sería el colmo. Bien. Lo tenemos. Me rompieron todo ahí. Let's go. Uf, nice. Vámonos al carajo, bro. Cuando llegó la noche y tenía demasiado sueño y me estaba quedando sin balas del 45, si me seguía encontrando con mucha cantidad de zombies se nos iba a complicar, pero ya habíamos limpiado la gran mayoría. Nice. Misión cumplida. Si alguno más tiene idea de misiones complicadas, déjenla en los comentarios. Vemos si las podemos cumplir. Así que si quieren tirar ideas, van a ser bienvenidas. Nos vemos en el siguiente video.